Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos. En este martes, ni te cases ni te embarques, hemos decidido comenzar con una fotografía también de mi colega Rodwig Cazón. La voy a compartir. Una imagen bellísima. Le dije a mi colega que tiene que presentar esta fotografía a algún concurso. La imagen tiene una precisión, tiene una belleza fotográfica y un sentido maravilloso. A esta imagen, Claudio Rosell le ha puesto este texto. Domingo por la tarde, suave viento y el cielo es, literalmente, el límite. ¿Quién no ha tenido el placer de volar una cometa? Desconoce la sensación maravillosa de tener un ave de papel o ligero plástico que ayuda a volar con alas prestadas y tocar ese cielo con las manos. Yo añadiría que se toca el cielo con las manos cuando se está cerca de esa dulce madre o de ese dulce padre. Hermosa fotografía. Vale la pena comenzar así. El piedra, papel y tinta. Bienvenidos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Composición se llama Milonga Cromática y es de silencio cromático. Iniciamos con este paisaje y esta milonga y les digo un abrazo a todos ustedes que están con nosotros gracias a la señal de Detrás de la Verdad Televisión. Señal abierta, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, por las empresas de cable en todo el país y gracias al Tupac Katari, al satélite en todo el mundo. Bienvenidas. Bienvenidos, se han ingresado por la puerta de La Razón Digital, donde además de información en nuestra página digital tenemos La Razón Plus a las 8 de la mañana con La Razón Radio, a las 11 Piedra, Papel y Tinta conmigo y a las 12 Marcas con lo más apasionante de los deportes. Hoy seguramente se hablará del Balón de Oro. Aquí también podemos hablar un poquito del Balón de Oro. Estamos en todas las redes y llegamos a usted también gracias al papel, el origen de todo. El papel que hemos propuesto para hoy, a ver, comparto con ustedes en nuestra portada. La apertura. Tribunal rechaza enjuiciar a Áñez y la Fiscalía ve malicia. La declaratoria de incompetencia es en el caso Sencata por genocidio. El fiscal Alave advierte un agravio jurídico y anuncia que apelará el fallo. Esta es la apertura, el detalle en La Razón Papel. La fotografía no podía ser sino el Balón de Oro para la jugadora y el jugador más talentoso, más goleador, el argentino, ¿quién va a ser sino Messi? Ganó su octavo Balón de Oro y la española su primero. Por eso decimos Messi y Bon Mati en el Olimpo, dándonos alegrías.
Arriba en la subapertura se confirman casos de meningitis en La Paz y suspenden clases en colegios. Sepa las claves de la enfermedad, además de las novedades y precios para Todos Santos. Y hay que pensar en nuestra mesa para recibir a nuestros seres queridos, en la bebida, en el agua, de pronto algún singani, las conocidas tantaguaguas, las escaleras, los caballos, las flores, los platos y el amor con el que recibimos a nuestros seres queridos que vienen a visitarnos y a compartir una mesa con nosotros. También tenemos ante la ley peruana, ANH afirma que el diésel boliviano es de buena calidad, es lo que han informado autoridades de la ANH. Eso y mucha más información en interiores, y como siempre los martes tenemos nuestra edición especial del New York Times, que tiene muchos seguidores y muchos lectores. A ver, la carrera para salvar secretos de las computadoras del futuro. Qué interesante, una computadora sabe que sabemos lo que sabe. Esto parece una adivinanza. El Tai Chi es un ejercicio para mente y cuerpo, yoga para escépticos, para personas como yo. Compre la razón y conozca el detalle de toda esta información. Yo termino esta introducción con la caricatura de Al Azar. No puede faltar Al Azar. ¿Qué ha hecho hoy? A ver. Sin palabras, con la interpretación, con la opinión, con la crítica de Al Azar a esta imagen que usted encuentra en papel y en La Razón Digital, le vamos a buscar una compañía, que es la propuesta de Víctor Hugo Romero. Desde Cochabamba trae también su propuesta. Vamos a ver. Otra vez se acabó. ¡Qué frío! Tengo que trabajar. Ya son varios días. Me quiero morir. ¡Qué calor! Calma. Dicen que solo es un problema logístico, dicen todos estos camiones que están en este tremendo paro. Gracias a Víctor Hugo Romero, y con eso vamos a dar la bienvenida a quien estuvo con nosotros ayer vía Zoom. Hay varios problemas técnicos que no pudimos salvar y hoy decidimos invitarlo acá al Piedra, Papel y Tinta. Está con nosotros el diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas, y Mati me dijo, si es de Chuquisaca, le deben gustar las cuecas. Así que, diputado, para darle la cordial bienvenida y el agradecimiento por estar aquí, le vamos a regalar la cueca Olvídate de mí, interpretada por Willy Claure, para el diputado. Olvídate de mí, como yo te olvidé. No pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, es mejor. Olvídame, lo nuestro terminó, es mejor. Olvídame, te ruego, no divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. La ra ra la 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 ra 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 la ra la la ra ra la ra la la ra la. Lo nuestro terminó, es mejor. Olvídame. Se va la segundita. Olvídate de mí. Lo nuestro terminó. Olvídate de mí. Ojalá no le cantemos esto a un compañero de la fuerza política. En el MAS ya se están cantando, porque creo que la crisis no tiene retorno por las señales que nos están dando dentro del movimiento al socialismo. Ahí sí están cantando esta cueca, Olvídate de mí. Pero
tampoco es que sea un jardín de rosas, ni creemos, ni comunidad ciudadana. Así que después de los problemas técnicos de ayer, le digo otra vez, bienvenido Marcelo Pedrazas. Al final, como dice mi abuela, todo pasa por algo. Qué bien que hubo problemas técnicos y así tengo el placer de estar cara a cara con el diputado. Bienvenido. Gracias, Claudia. Para mí, y vuelvo a repetirlo, siempre es un gusto estar con ustedes, especialmente aquí en la ciudad de La Paz, con esta vista que no me cansa de verla. Y bueno, como dices, ¿no? Ayer los problemas hicieron que estemos presentes hoy y con mayor tranquilidad vamos a poder conversar estos temas que son importantes para la población boliviana, pero que sobre todo merecen mucha reflexión. Y así como hay cuecas que hablan de lejanías, también hay cuecas de conquistas, ¿verdad? Y yo creo es. Que esas deberíamos y de amor, hablar. Y de amor, y de, amor y de lealtades. Diputado, ayer yo le decía, vía Zoom, le decía que la semana pasada la justicia ha anulado las elecciones internas de Comunidad Ciudadana y ordenó convocar a un nuevo proceso. Y esto después de que Enrique Urquidi fuera reelecto como jefe de bancada, lo que generó controversias dentro de la fuerza política. La diputada suplente, Ana María Saavedra, presentó una acción de amparo argumentando que Urquidi no debería tener el poder de elegir al jefe de bancada y que los requisitos para ser candidato en Comunidad Ciudadana, como estar al tanto con los aportes voluntarios, están en contra de las normas nacionales y el documento regulador de la alianza. La tutela, tercer y último elemento, otorgada a Saavedra por la Sala Constitucional, declaró nulos varios actos relacionados con las elecciones internas, incluida la resolución que convocaba a elecciones, y esto ha obligado a reprogramar una nueva elección, dicen, en un plazo razonable, donde diputados y senadores titulares y suplentes tienen que participar para restituir estos derechos vulnerados. ¿He dicho la verdad? Bueno, en realidad esto es parte de la crítica que hemos venido haciendo muchos colegas parlamentarios a la forma en cómo se conduce esa dirección nacional, y ese ha sido un grave error político de haber salido con una convocatoria con esas características. Pero en la parte central de la acción refería a dos elementos. El primero era que se llamaba una convocatoria para elegir al jefe de bancada, pero había planchas que se presentaban. Los dos más votados era el presidente de la alianza quien definía quién iba a ser el jefe de bancada. Entonces, ya había pasado una oportunidad que había ganado un candidato, pero ese no fue respetado al momento de decir quién iba a ocupar ese cargo. Entonces, ¿quién fue ese candidato? Justamente fue cuando se planteó una jefatura alterna, que es la de los suplentes, por decirlo de alguna forma, y ganó una colega, pero el presidente de la alianza prefirió por el segundo lugar. Entonces, el presidente de la alianza es Carlos, Carlos Mesa. Mesa, correcto. Entonces, eso ya generó disconformidad. O sea, que hay una votación, pero Carlos Mesa decide por sobre la votación. ¿Ese es el correcto problema? Correcto, ese es el tema. No es que Urquidi define quién es el jefe de bancada. Entonces, ya había sido eso cuestionado antes por varios parlamentarios. Y el segundo elemento era que no podías participar de la elección en tanto no estarías al día en los aportes. Que era también un tema de que te restringía tu derecho a ser elegido dentro de la alianza. Habíamos conversado el año pasado, se había hecho algunos reclamos, es más, algunos colegas plantearon notas inclusive, haciendo su justo reclamo, pero hay un grupo cercano, adultocéntrico, paternalista, que no le gusta la reflexión, y estos son los resultados, que son costos políticos más que jurídicos, ¿verdad? Tengo que decir algo a favor de Carlos Mesa, y es que argumenta sólidamente sus propuestas, sus posiciones. ¿Qué es lo que ha argumentado ante esta última decisión? Bueno, yo creo que acá, y lo voy a decir y lo he dicho siempre, es un grupo cercano que asesora mal al presidente de la alianza en estos temas y otros, y los resultados terminan en divisiones innecesarias dentro de una fuerza política que tiene la mayor representación en el país como oposición. Y bueno, gracias a estas decisiones equivocadas es que terminamos con fracturas, con expulsiones, con temas que son justo en el momento que no debiera existir aquel, porque estamos a la puerta de una elección de las directivas donde más bien la cohesión debería ser el elemento central para la alianza. Y la unidad, sin duda. ¿Cómo pintamos, cómo dibujamos hoy para la gente que nos está viendo? A veces nos centramos los medios en el MAS, porque la pelea es tan sonora, en el MAS los cuetillos suenan tan fuerte
que nos estamos ocupando del MAS y no estamos viendo estas otras crisis. Por lo general, nosotros publicamos un editorial el domingo donde abordamos la crisis tripartita dentro del MAS, de Comunidad Ciudadana y de Creemos. Pero me gustaría que lo expliquemos, diputado, ¿cuál sería el mapa hoy? ¿Quién con quién? ¿Quién contra quién? Y sobre todo, ¿por dónde está la solución? Yo creo que hay una incomprensión de varios colegas de oposición y de oficialismo el momento que está pasando la Asamblea Legislativa. Hay una reconfiguración de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea que se materializa en la construcción de bloques políticos. Las alianzas no tienen hegemonía desde sus bancadas y lo propio los partidos políticos, como es el Movimiento al Socialismo. Estamos viendo una división dentro de la estructura del MAS, en la larcista, la levista, y las alianzas políticas con mayor razón, porque son compuestas por una pluralidad de sujetos y una pluralidad de pensamientos, que sí son opositores, pero tenemos diferencias al interior de las propias alianzas, porque no son partidos. Y ahí también hay bloques que se están construyendo, tanto en Comunidad Ciudadana como en Creemos, con el legítimo derecho de expresar lo que creen que debería darse en este escenario político. Ahora, esta construcción de bloques no es algo ilegal. Lo maneja el reglamento, su artículo 64, donde dice que el bloque de mayoría le corresponde en la directiva, tales espacios, y puede haber una alianza entre bloques o de diputados por temas estructurales que debieran beneficiar a la Asamblea Legislativa y en especial a la Cámara de Diputados. Uh-huh. Ahora, ¿por qué vive esto? Porque hay una era post Evo Morales donde hay una posición ya distinta dentro de la política nacional y las visiones que hay al interior que se tienen que ver reflejadas en el primer órgano del Estado donde estamos todos los que representamos a la sociedad. Entonces, lo que sí yo veo es que todavía no existe la capacidad de diálogo del Movimiento al Socialismo y la oposición que tiene algún tipo de gente que maneja un matonaje político, es decir, empieza a parapetarse en una esquina, empieza a cuestionar las decisiones que no tomas cuando no son de su agrado y tratan de involucrarte con el oficialismo o te tratan de sindicar de un partido al cual no correspondes, simplemente por atemorizar a las personas, cuando en realidad lo que debería primar es el diálogo en este momento, que es necesario porque tenemos que darle gobernabilidad a la Asamblea Legislativa. La gobernabilidad no es al presidente Arce en una primera instancia, es primero a la propia Asamblea. Y estamos corriendo el riesgo de que ese escenario se dificulte en esta elección que será en los próximos días. Si no me equivoco, Jerjes Mercado dijo que estamos llegando a un riesgo de ingobernabilidad parecido al riesgo del 2005, ¿se acuerda, diputado? Uh-huh. Entiendo que es Jerjes Mercado, me corrigen si me estoy equivocando, pero creo que es Jerjes Mercado quien habló de eso y lo hemos anunciado en un titular. Mi pregunta ahora es... ¿esto puede terminar realmente en un embotellamiento, en una paralización cuando hay decisiones que hay que asumir? Y en esa medida, primero la casa, ¿no? Si hay problemas en mi edificio, yo primero voy a ver mi departamento, que todo funcione ahí, y luego vamos con el resto de los departamentos. ¿Qué sucede en la Asamblea? Que hay que buscar primero orden, cohesión, unidad, coordinación, lógica dentro de la fuerza política. Usted tiene la camiseta de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál sería el camino para comenzar con un orden dentro de Comunidad Ciudadana? Me queda claro, diputado, que ahora no está precisamente en el camino que plantea Carlos Mesa. Hay a la mesista y otras alas. ¿Cómo está la cosa y por dónde se puede solucionar? Si de mí dependiera, yo creo que lo que falta es bastante diálogo y sobre todo dejar esas actitudes que yo he criticado siempre. La política es de diálogo y creo que hay una posición mucho de enfrentamiento respecto a las posiciones que se han tomado por otros colegas parlamentarios dentro de Comunidad Ciudadana, ¿no? Quizás una reflexión interna es importante, pero también por las decisiones apresuradas que se han tomado, respeto la posición de otros colegas que han tomado decisiones también a la altura de la radicalidad con la que han sido tratados. Porque hay expulsiones que no han tenido un debido proceso, que es lo que nosotros como oposición criticamos del Movimiento al Socialismo. ¿Por qué los expulsaron? Entiendo que es por recurrentes faltas de no envío de fotografías a las decisiones tomadas respecto a puntos que consideran neurálgicos un grupo dentro de la alianza, es decir, una posición, por ejemplo, política respecto a una aprobación o no de una ley.
pero yo entiendo... Y es muchos, un control de votos también. Claro, yo entiendo, pero que es una alianza, y la alianza está compuesta por una pluralidad, primero, de actores políticos, segundo, obviamente, hay... tenemos el partido como el FRI, tenemos las alianzas de Tarija, de Chuquisaca, o sea, hay organizaciones políticas al interior. Y yo no comparto mucho el tema de que se use lo que criticamos, ¿no? La mayoría ha dicho. Eso ha sido nuestra crítica al movimiento al socialismo durante sus 14 años de hegemonía, porque no escuchan a la minoría. Y si hay una mayoría dentro de comunidad ciudadana, esta minoría planteaba escenarios diferentes. Y a veces han sido incomprendidos. ¿La mayoría es encabezada por Carlos Mesa? Yo creo que hay una mayoría... bueno, había una mayoría circunstancial hasta antes de lo que ha sucedido, ¿no? Creo que esa mayoría se ha ido debilitando en función a las decisiones muy de un grupo muy reducido que empezó a generar disconformidad a otros colegas. En un principio hubo mucha crítica interna y después, al no ser escuchados, empezaron a tomar... la natural posición de cualquier persona, que es aislarse un poco, si no, no te van a escuchar. Uh-huh. Ahora, el riesgo es que en este momento a un actor político le pueden decir traidor o que se está yendo con el masismo, ese es de guión. ¿Ha sucedido esto? De hecho, me lo han dicho varias veces. ¿Me lo cuenta? Sí, tengo un colega que me dice traidor porque salgo a la prensa a plantear esto de los bloques que se están constituyendo al interior. Mi intención es hacer una reflexión, más un comentario de lo que creo que se está dando ahí adentro, y me tratan de traidor. Y tratan de traidor al diputado que planteó la interpelación y logró la censura al ministro de Gobierno. Le llama traidor al diputado que fiscaliza la Procuraduría y logré la renuncia del procurador. Y le llaman traidor al diputado que tiene una acción constitucional de la cual depende el futuro político de Evo Morales, que está presentada en Chuquisaca, en Sucre, en el Tribunal Constitucional, respecto a la reelección. Entonces ahora resulta que los patos son los que disparan las escopetas, y en esta confusión que generan te pueden desprestigiar porque sí. Y yo no estoy dispuesto a aceptar aquello, porque creo que hay un trabajo que responde a la oposición, pero eso no implica no poder tener un diálogo con el movimiento al socialismo dentro de la Asamblea Legislativa. Eso le iba a preguntar, ¿le han dicho solo traidor o también masista? Porque corre también esta posición de que hay una captura ante la crisis interna del MAS, hay una captura también de otros actores políticos. ¿Sabe algo de esto? Bueno, al menos lo único que me comentó la prensa ayer fue esa declaración que hizo un colega, un sujeto que para mí la verdad atemoriza a varios otros colegas también desde esa forma. ¿Quién es? El nombre está ahí. No recuerdo. No me acuerdo. No recuerdo bien cuál es su nombre. Pero es un diputado acá, suplente de La Paz. Y resulta que en ese escenario creo que yo hay me errores. Acuerdo. Es Ormachea. Correcto. El diputado Ormachea. Yo creo que el tema es mucho más profundo. La responsabilidad de la Asamblea está en el diálogo. La política se hace dialogando. Y eso no implica que estés de un lado o del otro, ni para los masistas, ni para la oposición. Pero hay temores, y eso usted bien lo señala cuando Jerjes Mercado, por ejemplo, ya alarma demasiado, ¿no? Cuando habla de una sucesión presidencial. ¿Adelantar elecciones? No. Lo que ¿es pasa, una exageración? Lo que pasa es que cuando planteamos los bloques, el movimiento del socialismo se asusta, ¿no? Porque, de hecho, cuando hablas de bloques, y si la oposición tiene ahora la posibilidad de generar el respaldo a un candidato, sea el bloque vista o el racista, te constituyes en el bloque de mayoría. Y si te constituyes en el bloque mayoría, hay una posibilidad de una negociación política también, que la propia oposición pueda tener la presidencia. O sea, parece algo ilógico porque estamos acostumbrados a una hegemonía de 15 años. Pero se daría una configuración de un bloque mayoritario. Y automáticamente ese bloque mayoritario que gane la elección tiene, según el reglamento, otros espacios en las directivas y otros espacios también en la conformación de las comisiones y los comités. Entonces, quizás esa lectura tiene Jerjes y se asusta, obviamente porque si habría una coherencia opositora, ese escenario para mí no está descartado. Pero también está el tema de que hay que darle primero la gobernabilidad a la Asamblea Legislativa. Y en ese marco creo que es muy importante dejar
que se vaya configurando el día de la elección, con los diputados que asisten, con los diputados que son titulares y pueden acceder a este cargo, la definición final de la conformación de esa directiva, que ojalá tenga como principal objetivo a quienes se postulen la recuperación de la institucionalidad de la Asamblea, que se ha venido a menos contra el Tribunal Constitucional y la Justicia, por ejemplo, que nos va cercenando nuestras competencias y que también se tiene que enfrentar en algún momento al Ejecutivo por decisiones que beneficien a la población. A veces el Ejecutivo también, en la reproducción de poder, equivoca los caminos y nos manda leyes que no necesariamente son leyes que están precautelando los derechos ciudadanos. Como parte de la oposición al movimiento al socialismo, ¿cuál de ellos me dirá usted? A los dos. Por ahora se habla del ala arcista y del ala evista. Como opositor, ¿cómo está viendo esto dentro del MAS? ¿Usted se ve en mejor diálogo con una de las dos alas? ¿Ve una radical con la que no se puede hablar y otra más buena onda con la que sí se puede dialogar? ¿O para usted son masistas y masistas? Como opositor, creo más bien que es la única oportunidad que tenemos de influenciar a esa pelea que tiene. Es decir, nuestra responsabilidad... Que se dividan y dialogarás, era, algo así. Era inimaginable hace 2 años poder discutir de estos temas. Pero yo encuentro en gente del arcismo, por ejemplo, que tienen una capacidad de diálogo respecto a temas estructurales. ¿Quién? Varios colegas parlamentarios. ¿Me cita uno? ¿Dos? A ver, es que hablo con una gran mayoría. Es que sería deshonesto dar dos nombres cuando en realidad hay muchos colegas parlamentarios desde sus visiones y desde las áreas que manejan con las que puedes tener diálogos respecto a lo que está según sucediendo. Según las temáticas. Exactamente. ¿Sí? Y en el evismo hay una posición interesante respecto a la fiscalización que se debe hacer. Más allá del interés que tengan ellos, porque también tienen un interés más político que de institucional. Claro, ahora son más fiscalizadores que antes, por supuesto. Pero como oposición podemos nosotros hacer justamente ese equilibrio necesario para el país y proyectar desde ahí más bien qué es lo que se podría el 2025 construir. Es decir, es un escenario interesante. Pero... Y este principio me parece que es interesante para plantearlo dentro de la fuerza Comunidad Ciudadana. Es decir, es una lógica interesante. ¿La han planteado, la han discutido en Comunidad Ciudadana? Yo asumo que no solamente Marcelo, sino varios han presentado estas posiciones. Pero también tenemos gente radical dentro de nuestra propia fuerza, producto de esa pluralidad de actores. Pero tienen que definir, ¿no?, quienes están ahora cerca del presidente de la alianza, qué rumbo van a tomar y qué responsabilidad se va a asumir. Porque para mí, un actor político viene aquí no a caerle bien a todos. Tomas decisiones que te pueden costar, inclusive, con la misma gente que te respalda en determinados escenarios, mucha crítica. Pero la responsabilidad está cómo defines hacia futuro y si lo que estás planteando realmente tiene una razón de aquí en adelante. Entonces, yo creo que ahí hay mucha gente que comulga con lo que se está planteando, pero la falta de diálogo es algo que yo he criticado siempre y el escuchar. Y las reuniones y los acuerdos, las votaciones, las tolerancias, en fin, la capacidad de influir también en el que piensa diferente. Fíjese, diputado, lo que ha sucedido en el movimiento al socialismo este último tiempo, ¿no? Donde el movimiento al socialismo terminó haciendo el Congreso, un Congreso al que no fue una buena parte de los masistas, y al poco tiempo viene el Cabildo, y después del Cabildo, hay una parte de los masistas que no van al Cabildo, entonces ya no era Cabildo y Congreso, parecía el Bolívar y el Strongest. ¿Algo de esto sucede dentro de Comunidad Ciudadana? Se lo digo porque en algún momento entrevistamos a Silvia Salame y ella nos decía, bueno, yo no sé porque yo no los conozco, yo no me... Pero, ¿cómo así, legisladora? ¿Usted no tiene reuniones? No, a mí no me convocan a las reuniones. Y ahí con los colegas comentábamos y decimos, ¿cuál es la dinámica de reuniones que hay dentro de la fuerza política al margen de las diferencias? Porque hay que reunirse, ¿no? Hay que tratar de ejercer una cohesión dentro de la fuerza. ¿Ya no hay reuniones? Yo no haría una crítica tanto a la Alianza Comunidad Ciudadana, sino una crítica a la oposición
durante los últimos 18 años. Para mí la reflexión es que las alianzas no necesariamente son los mejores espacios de definición política de la oposición, porque en la alianza no necesariamente todos están cuestionados por una ideología, por una estructura, digámoslo así, ¿no? Creo que la alianza, no solamente Comunidad Ciudadana, ha sido recurrente en los otros gobiernos y en las otras alianzas que han terminado siempre no cuestionadas al final del mandato. Creo que esa es la reflexión más bien para la oposición, ¿no? De construir más bien un bloque realmente que las personas tengan una afinidad ideológica, y por eso el tema de fondo es trabajar de lo más temprano con una propuesta seria. Aunque yo me imagino que dentro del movimiento al socialismo también hay muchas características distintas. No son muñequitos de Playmobil igualitos, ya quisieran Arce o Evo, que sean todos igualitos. Más bien uno tiene bloque mineros, las Bartolinas, intelectuales de clase media, el sector cochabambino, los cocaleros, los transportistas. Es decir, hay también una cosa ahí. ¿Qué estará sucediendo en Creemos? Donde tampoco es fácil, ¿no? ¿Cómo está viendo Creemos? Bueno, poco podría opinar de ellos. La verdad es que sí tenemos relación con los colegas producto del trabajo, pero... ¿Hay gente valiosa también? ¿Ha encontrado interlocutores? Sí, sin lugar a dudas. El tema no es hacer una crítica por criticar, ¿no? Yo hablo de temas estructurales, no me gusta hablar mucho de personas. Entiendo que el rol protagónico que debió haber tenido la oposición y que todavía tiene la oportunidad, si se reflexiona, es que representamos a una sociedad que estaba disconforme con el MAS, no solamente a dos personas, y a partir de ahí debiéramos nosotros de más bien ser los ejes articuladores de la oposición a una futura elección, pero lamentablemente no ha habido esa reflexión interna, y por eso es la crítica al error consecuente que se comete desde la oposición en los años que son estas alianzas las que priman al momento de presentar una candidatura. Uh-huh. Ojalá tengamos un nuevo escenario dentro de Comunidad Ciudadana, porque hemos tenido o conferencias de prensa o declaraciones, pero que van de un lado a otro, ¿no? Ojalá tengamos una inclusión Sería bueno que empiecen a tomar en cuenta las voces internas, que lamentablemente han terminado en audiencias judiciales. De hecho, para mí no hay ahorita un jefe de bancada, ni tampoco hay una lista que se hubiese presentado, porque hay una resolución judicial que ha anulado esa elección. Y ha dado un tiempo, sin embargo. Ha dado un tiempo, pero algo tienen que hacer. Hay un tiempo que ya es corto, es un tiempo muy ya cercano a la toma de decisiones en la directiva, y por eso mi planteamiento es que eso se va a definir con los que asistan al plenario ese día de la convocatoria. Muchas gracias, diputado. Ha sido un sobrevuelo de lo que está sucediendo en el legislativo. Para terminar, las prioridades. ¿Cuáles son las tareas que nos van a hacer la vida a cuadros si es que ustedes no llegan a acuerdos? Ya no a los políticos, ya no a los senadores o diputados, sino a las y los bolivianos. Seguramente las elecciones judiciales es uno de los puntos más complicados, ¿no? Las elecciones judiciales, el tema económico también va a afectar, yo creo, a los bolivianos. Pienso que hay una oportunidad, tenemos que tener esa convicción de dialogar. La asamblea es el escenario perfecto para hacerlo, porque si no se traslada todo a las calles, y en las calles todos perdemos, no solamente los que hacemos política. Entonces, el escenario tiene que ser también mucho más honesto del Ejecutivo, porque la coyuntura no es la que vivían antes, y de la oposición no hay que oponerse por oponerse, y le digo eso a la oposición radical y al evismo opositor ahora, ¿no? Porque ha habido varias normas que no se han permitido que se toquen con temas sensibles sin un debate respecto a la normativa, sino una posición simplemente bien tosuda, digámoslo, por algunos colegas que han no permitido tratar normas. No creo y no debe ser el escenario. ¿Cuál
¿cuál es el papel, al margen del plumaje de cada actor político, de cada legislador o legisladora, cuál es el papel de David Choquehuanca? ¿Qué espera su evaluación también de Choquehuanca, que creo que es clave, ¿no? Bueno, lamentablemente es muy responsable lo que sucede, sino el principal responsable. No ha habido una agenda legislativa que haya marcado el presidente nato del Congreso. No ha habido una defensa institucional cuando nos han cercenado dos vocales sicarios de la justicia, por ejemplo, las interpelaciones. No ha habido una responsabilidad del rol que está jugando en una nueva configuración política, y creo que si hay una persona que es responsable de lo que está sucediendo en la Asamblea es el señor David Choquehuanca. Ojalá se reflexione y más adelante, en lo que queda del tiempo, pueda manejar una agenda en beneficio de la población, porque él es la persona indicada dentro de la Asamblea. Tiene que dejar de fungir solo como parte del Ejecutivo, que en realidad tampoco es una gran misión la que se tiene como vicepresidente en un sistema presidencialista, porque sabemos que las decisiones están en su mayoría en la figura de Luis Arce. Él debiera de estar con su propio discurso que nos ha venido hablando siempre, del diálogo, la reciprocidad, más preocupado de los temas en la Asamblea y quizás en su liderazgo poner un poco más de orden en lo que le corresponde como vicepresidente y presidente nato del Congreso. Muchas gracias. Otra vez, Marcelo Pedrazas, diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca, que después de los inconvenientes técnicos ha puesto la solución y se ha venido acá, donde siempre lo esperamos, y espero que tengamos también futuros diálogos políticos con los otros y las otras, los que no piensan como uno. Creo que ese es el actual desafío de la Asamblea, ¿no? Ya no es el mismo tiempo que con Evo Morales. Exactamente. Esa es la comprensión que tiene que existir de los actores políticos. Hay una era post Evo Morales, y hay una decisión que tenemos que tomar cada uno de cómo queremos aportar y darle una gobernabilidad a nuestra institución, porque ahora estamos trabajando en Asamblea. Y a partir de ahí, darle los mejores resultados a la población en su conjunto. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Le pido a usted que se quede con nosotros porque enseguida vamos a hablar de otro tema que también nos interesa, y es qué pasa con las redes sociales y la captación de trata y tráfico. Va a ver qué le va a interesar. Enseguida volvemos. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Piedra, papel y tinta, ahora también en televisión abierta. Análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo, ahora por la red DTV. Canal 51 en La Paz, Canal 57 en Cochabamba, Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a Claudia Benavente. La Razón, periodismo y punto. Publica anuncios desde cualquier lugar en el portal del Loro de Oro en www.lorodeoro.la-mediorazón.com. Nuestra herramienta líder te permite cargar anuncios fácilmente desde tu hogar, oficina o en movimiento con dispositivos móviles. Descubre un mundo de posibilidades con categorías que abarcan inmuebles, vehículos y una amplia variedad de servicios, incluso organizados por ciudad. Utiliza filtros, carga fotos y videos para captar la atención de tus clientes de manera impactante. Además, garantizamos métodos de pago sencillos y facturación por WhatsApp. No pierdas más tiempo y aprovecha la facilidad que te brinda nuestro portal para publicar tus anuncios en cualquier momento y lugar. La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Antonio Dalense y Rubén Atahuichi llegan de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. y en las tardes su reprise de 18 a 20 horas. Sintonízanos por la página web de La Razón, www.la-mediorazón.com, por nuestro canal de YouTube,
La Razón Digital y en las redes sociales Facebook, Twitch, TikTok e Instagram. La Razón, periodismo y punto. ¿Quieres estar siempre actualizado desde tempranas horas del día con el mejor contenido en noticias y los mejores suplementos para tu entretenimiento? Ya puedes suscribirte a nuestra edición digital y recibir el periódico en tu correo todos los días en formato PDF. Obtén acceso a noticias exclusivas desde 15 bolivianos a la semana o 35 bolivianos al mes. Contáctanos al 715-60-157 para solicitar tu suscripción y mantenerte al día con las últimas noticias. Suscríbete hoy y disfruta de los beneficios de estar bien informado junto a La Razón. Llegamos a todas las audiencias. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Qué lindo, silencio cromático con esta composición, esta milonga cromática. Después de este diálogo con el diputado de Comunidad Ciudadana, me toca completar con una última, esta vez del MAS. Resulta que la dirigencia del Movimiento al Socialismo denuncia un informe del órgano electoral plurinacional que, según esta fuente, desconoce la militancia de Evo Morales. Usted ha escuchado bien. Se alega que el informe busca proscribir a Morales a pesar de que él fundó el partido y figura como presidente del partido en los estatutos del instrumento político, para la jerga masista. El delegado del MAS ante la OEP, Diego Jiménez, advierte que están en alerta sobre este informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático que busca reconocer al Congreso de la UCA, Eñe y algunos dirigentes, mientras no reconoce a Evo Morales debido a su supuesta falta de acreditación de militancia dentro del Movimiento al Socialismo. Consideran estas acciones como maniobras para proscribir a Evo Morales y nos dicen que no lo van a permitir. El detalle en La Razón Digital y más detalle en nuestra edición de mañana. Estamos pendientes de esto y estamos pendientes del fútbol también. Del más, yo me voy al más, que es el más, que es el balón de oro, tanto en su versión masculina como femenina. Comparto con usted esta información. Lionel Messi conquistó por octava ocasión el Balón de Oro. Messi ganó con Argentina el Mundial de 2022 en Qatar. Fue autor de 7 goles, entre ellos un doblete en la final. Esto es un premio para toda la selección argentina, para todo el pueblo argentino, porque he conseguido por lo que hicimos en el Mundial y bueno, siempre lo mostré y lo compartí en mis clubes, sobre todo en el Barcelona, el cual tuve la suerte de haber compartido mucho con ellos, y estaría bueno poder hacerlo con la gente argentina también, que el Dibu muestre el suyo, porque creo que es un premio de todos. El argentino de 36 años superó en el podio del máximo galardón individual al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé. Messi añadió más brillo a un palmarés difícil de repetir, en el que a nivel de selecciones añadió en 2021 y 2022 una Copa América y el tan ansiado Mundial. En la categoría femenina, la centrocampista del Barcelona y vigente campeona del mundo con España, Aitana Bonmatí, se hizo con el Balón de Oro, después de haber sido elegida mejor jugadora UEFA del año. La catalana de 25 años, campeona del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, conquistó también la pasada edición de la Champions femenina con el Barça y el Campeonato Español. Bien, ¿desde cuándo soñaba esto? Pues no sé, no sé si lo he soñado alguna vez en mi vida. Aún estoy soñando, yo creo. Yo recuerdo cuando veía esta gala cuando era pequeña y veía, por ejemplo, a Messi levantar los balones de oro y se me hacía muy lejano, ¿no?, el hecho de yo de poder estar aquí algún día. Hoy yo soy aquí la que recoge este premio. Es un orgullo.
Aitana Bonmatí sucedió en el palmarés a su compañera en el Barça y en la selección, Alexia Putellas, que había ganado las dos ediciones anteriores. Ahí está Bonmatí y Messi, como lo dice esta española. Imposible creer hace algunos años que iba a compartir esta fotografía, que es la fotografía de nuestra portada. Esta fotografía junto a, no es un grande, es un gigante, porque está recibiendo su octavo Balón de Oro. Es decir, que gane una vez es maravilloso, dos más que maravilloso, tres increíble, cuatro más que increíble, cinco más que increíble, seis de otro planeta, siete de otra galaxia, ocho realmente... Hay que ser Messi para lograr este triunfo. Es un fenómeno. Y ojo, deja atrás a Haaland, que es una máquina en la cancha. Cómo corre, cuánta fuerza tiene, ese tamaño, esa agilidad, esa velocidad. Y Mbappé, que es también una máquina de hacer goles. Es un orgullo para Francia. Es como decía una columna en La Razón hace años, para Francia es liberté, égalité, Mbappé. Pero no igualaron a Messi. Había que hablar de esto y comparto esta noticia con una amiga de esta casa, Carola Arraya, y amiga mía también. Y le digo, Carola, qué locura esto, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Me encanta, me encanta. Muchas gracias, un gusto siempre estar en esta tu casa, estar en tu programa. Y por supuesto, estas noticias que son tan lindas, como tú dices, uno celebra cuando uno tiene un buen fútbol. Así es. Y definitivamente en el caso de Messi, un octavo Balón de Oro es, y el mejor titular que tú le has puesto, es un gigante, dejó de ser un grande. Así es. Y felicidades también a esas mujeres que ahora... optan por el Balón de Oro. Se han adueñado del fútbol las absolutamente, mujeres. Absolutamente. Nos hemos adueñado de aquellos espacios que por mucho tiempo fueron exclusivamente de los varones, no solamente y de los en la cancha. Blancos. Así es. Los negros que jugaban en un inicio de la historia del fútbol se tenían que poner agua de arroz en la cara para entrar a la cancha. Era para poder lugar. Ser parte, y no solo de este deporte, sino de toda esta estructura que manejaba el deporte. Era para los hombres y los hombres blancos. Y los hombres blancos, ¿no? Y hoy encontramos a las mujeres en las canchas, jugando en los arcos, árbitras mujeres, las mujeres que están relatando el fútbol, las mujeres que están comentando el fútbol. Sí. Yo veo, Mentigo, por ejemplo, varias colegas que están ahí, yo me siento muy orgullosa de que estén hablando y con tanta propiedad y tan profesionales y adueñándose de lo que era para los varones, ¿no? Bueno, te tuteo. Para celebrar. Carola, te tuteo porque eres amiga, me costaría... Ustearte, directora general de lucha contra la trata y tráfico de personas. Seguimos, sin embargo, luchando contra estos mismos males que hoy están utilizando las redes sociales como un vehículo para la captación de adolescentes, de niñas, de niños. A ver, ¿qué tenemos en limpio en este caso en nuestro país, Carola? Así es, Claudia. Lamentablemente, bueno, este es un tema... que siempre nos toma con noticias de mujeres, de niñas, de adolescentes, mujeres adultas de igual forma y hombres que en un menor porcentaje, pero también son víctimas de este delito. En este momento, bien tú lo mencionabas, tenemos una época en la que ya prácticamente se ha instituido dentro de las redes sociales esta nueva forma de captación que hace al delito de la trata de personas. Esto se hace mucho más fuerte, Claudia, después de este fenómeno tan grande que se ha vivido a nivel mundial, que ha sido la pandemia. La pandemia lo que ha realizado muchísimos cambios en diferentes ámbitos de la vida, en el económico, por supuesto, que lo hemos tenido y que muchas familias y países todavía lo siguen sintiendo esos efectos y que van saliendo de a poco en el sector, en la parte social. Y también en todo esto que ha significado una incursión y una disrupción, digamos así, de las plataformas digitales.
Recordemos que durante la pandemia, las clases, sean de universidades, sean de colegio, fueron digitales. La virtualidad se apoderó de todas las actividades de las personas. El trabajo, teletrabajo, la educación, incluso el esparcimiento. Y aquí es donde entra aquello, ¿no? El esparcimiento a través de los juegos en línea, a través de las plataformas digitales, las redes sociales. Conectarse digitalmente. Exactamente. Entonces, la presencia, todos los estudios que podíamos haber tenido antes de la pandemia, ahora definitivamente necesitamos actualizarlos. Necesitamos nuevos datos porque estos ya no nos van a poder ofrecer la realidad de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que tenemos adolescentes, tenemos jóvenes, tenemos niñas y niños con una presencia abrumadora en las redes sociales. Y expuestos también. Y absolutamente expuestos. Así como todo este sector ha ingresado en la virtualidad, también ha ingresado todo el sector de agresores, el sector de estas personas que captan a niñas, niños, mujeres para la trata de personas y una serie de delitos que también se han... ¿Qué es lo que está en juego para mamás y papás que nos están viendo? ¿Qué es lo que tenemos que temer? Es importante y esa es una buena pregunta, Claudia. La trata de personas es muy difícil de repente de entenderla, incluso de parte de algunas autoridades. La trata de personas, para las familias, especialmente para los papás y mamás, tenemos que entenderla primero como un delito que tiene tres pasos que se deben cumplir. Primero, debe existir una captación de la persona, es decir, yo busco una persona, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a nivel personal, y además aprovecho alguna situación de vulnerabilidad, ya sea violencia familiar, ya sea una situación económica precaria, o muchas otras, también. O sentimental, por supuesto. Y utilizo esta situación de vulnerabilidad o puedo utilizar también la fuerza, el engaño, etcétera, etcétera, para captar, para sustraer, si se quiere, a esta persona. Tiene que haber un traslado. El traslado no necesariamente implica el cruzar una frontera. Es decir, podemos tener trata interna en el país, como sucede de un sector rural a las ciudades. Esto o del oriente físico, al occidente. Exactamente. A la persona. Así es. Uh-huh. Y finalmente, existe una finalidad. ¿Para qué yo hago esto? ¿Para qué capto a esa persona, la traslado con una finalidad de beneficiarme? Miren, se requiere, señorita, yo, para un trabajo personal, para el alto, etcétera. Y yo como agresor, yo como tratante, me beneficio económicamente de esto, de esta finalidad. La explotación, puede ser explotación laboral, explotación sexual, fines de adopción, fines incluso de servidumbre, esclavitud, mendicidad forzada. Hay 14 tipos de finalidades de la trata que están descritas en nuestra norma, en la ley 263. Las más comunes de ellas, la explotación sexual, la explotación laboral, mendicidad forzada que vemos en las calles. No lo quiero ni pensar, pero el tráfico de órganos. El tráfico de órganos es una parte, es una de las finalidades. Sin embargo, hasta el momento en nuestro país no existen casos específicos de tráfico de órganos, de personas que hayan sido tratadas con la finalidad de extracción de órganos. De hecho, existen algunas noticias y algunos casos que se han dado en el extranjero. Sin embargo, en nuestro país todavía no existe esa figura. Y hay que esperar que no suceda y tomar las Y tenemos que prevenir de que esto no suceda. Uh-huh. Básicamente, esto es lo que sucede con la trata de personas. ¿Cuáles son los sectores, Carola, más vulnerables? ¿Son los sectores más pobres que, qué sé yo, barrios más pudientes? Tenemos principalmente tres factores que hacen mucho a una potencial víctima de trata. Primero, el factor económico. El factor económico es una situación de vulnerabilidad que es claramente identificada por el tratante.
estos anuncios que tú mostrabas hace un momento, por ejemplo, es anuncios que pueden ser muy atractivos, pocas horas de trabajo, altas remuneración por este trabajo, etcétera. Exactamente. Entonces, lo que busca es personas que estén en una necesidad real de un trabajo. Y en muchos de estos casos, incluso personas que tienen hijos, mujeres que tienen familia y que son el único sustento de su familia. Entonces, esa es una situación de vulnerabilidad que es identificada por los tratantes para engañarlas, para a través de engaños. En algunos casos les ofrecen y les dicen que van a realizar el trabajo sexual, damas de compañía, etcétera. Eso no significa que por el hecho de que exista un consentimiento deje de ser un delito. Por supuesto, claro, que no es un delito, ¿no? La ley es muy clara sobre eso, se ve cuál es la situación de vulnerabilidad, el beneficio que obtiene la persona tratante es un determinante para este tipo de delitos, ¿no? Que incluso puede pasar por el amor, ¿no? Porque se comete un delito, pero resulta que la persona cuyos derechos está vulnerando es la enamorada de quien está violando los derechos y hay una relación de pareja, o sea. Y lamentablemente hay muchos casos de esos, Claudia. Muchos casos en los que el agresor, el tratante, tiene una relación sentimental con la víctima. Hay muchos de estos casos y estas situaciones de vulnerabilidad son aprovechadas precisamente en esa línea. Como te decía, la primera, el caso de la crisis económica. Un segundo factor importante es la violencia familiar o el entorno violento que exista alrededor de esta víctima, que también es un factor muy identificable de parte de los tratantes. Una menor, una adolescente, una mujer que viva un entorno violento, es más fácil que pueda confiar en una persona externa a ese entorno, que pueda transmitir cuáles son sus temores, sus miedos, y pueda entregar confianza en una persona que además le ofrezca protección, que le ofrezca una mejor situación de vida sin estos escenarios violentos y que lamentablemente, terminan siendo más difíciles todavía que los escenarios que vivieron en el entorno. Se me ocurre y lo planteo. Ni siquiera se necesita un desplazamiento físico de la víctima porque hay una explotación sexual también desde contenidos audiovisuales. Es decir, hay videollamadas, contenido en vivo, donde a veces uno está en TikTok o en alguna de estas plataformas y ve a niñas emitiendo un contenido, pero niñas, que obviamente tiene un contenido sexual, hay una vinculación ahí con esas audiencias que tienen una característica sexual y que ellas de pronto, sin darse cuenta, son víctimas desde sus propias casas y asumiendo con su venia, digamos, sí. Y están siendo a su vez víctimas, ¿no? Hablemos de adolescentes, así que ni siquiera se necesita un desplazamiento, ¿no? Es decir, las tecnologías nos están haciendo comprender muchas otras formas de violación de los derechos a las personas, ¿no? Ha facilitado enormemente la vulneración de derechos, ¿no? La tecnología ha facilitado ese escenario, lo cual es lamentable y tenemos que tener una respuesta a aquello. Se debe generar una respuesta. Hay una problemática muy grande, Claudia, que viene acompañada de todo esto. Y es un poco, puede ser el avance de las sociedades, la manera en que van evolucionando y el cambio, porque tú puedes identificar las formas en las que había una crianza más de cuidado, más de cercanía con los hijos antes de lo que hay, de lo que existe ahora, sí, ¿no? Sí. Eso es indudable. De hecho, no es reprochable porque es la forma en que avanza la vida. Mujeres y hombres que están diariamente trabajando, la vida lo exige. Sin embargo, posiblemente el hogar, lamentablemente, deja de ser en este momento el primer lugar, no solo de protección,
sino también de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, constituyéndose el colegio, las unidades educativas en este nuevo escenario que el Estado y las instituciones tenemos que aprovechar, en el que debemos incidir. Te digo esto porque existe tal vez un desconocimiento, una falta de guía a adolescentes, a este sector. Mucho también tiene que ver aquello que tiene tanta contraria en la sociedad, no solo de grupos conservadores, no solo de colectivos, yo diría hasta fundamentalistas, sino de la propia sociedad en su conjunto, cuando hablamos de la formación, del desarrollo sexual. Es tan importante en poder llegar a los adolescentes con esta información que siempre en muchos de los escenarios, en muchas ciudades, propios padres de familia rechazan que esto pueda existir en los colegios, pero desconocemos, Claudia, la necesidad imperante en este momento. Tenemos, sin duda, adolescentes que no tienen ninguna formación, que no tienen una guía con relación a la sexualidad, que está siendo parte de sus vidas, vida diaria, con diferencia en algunos niveles, digamos, de la sociedad, pero que en muchos de los casos terminan en situaciones que hasta podrían determinarse en delito. Entonces, debemos de alguna forma brindar un acompañamiento, incluso como protección a este otro tipo de delitos. La trata de personas, en muchos de los casos, Claudia, tenemos víctimas que cuando son encontradas menores de edad, 14 años, 16 años, su captor, su tratante, la persona que las ha explotado, son sus parejas sentimentales. Así es. Y ellas lo asumen de esa forma. ¿Por qué? Porque desconocen y no han tenido una guía y una formación en este área que es tan importante y que lamentablemente todavía no podemos avanzar. Terminamos acá con el tiempo. Yo señalaría para concluir que lo que no hay que hacer es destruir celulares o computadoras. Lo que hay que hacer es tener mayor control, una gestión más controlada, una gestión más responsable de parte de papás, mamás, y la mejor solución es comunicación y amor. Para quienes estén interesados, Carola, ¿algún sitio, alguna referencia para que la gente que nos está viendo y que quiere más información pueda acudir? Por supuesto, Claudia, estamos a punto de lanzar una plataforma que va a contener información básica para padres de familia, para niños, para mamás, pero también para instituciones, para servidores públicos que trabajan en el área de la Dirección de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. Sin embargo, en este momento todas las páginas, tanto del Ministerio de Gobierno como del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, cualquier persona que tenga una duda, cualquier persona que quiera acceder incluso a uno de los programas, puede hacerlo escribiendo a un mensajito corto que en todos los casos siempre es atendido, siempre es respondido. Tenemos en este momento un programa muy interesante de llegada directa. Este programa se denomina Entornos Seguros, que nos permite ingresar a las unidades educativas y conocer cuáles son las problemáticas específicas, Claudia, ya sea bullying, ya sea estos problemas de trata, de redes sociales, etcétera, etcétera, incluso de violencia, y que con estos problemas particulares y específicos se diseñan las acciones específicas para esa problemática encontrada. Entonces, es un plan que está diseñado para cada unidad educativa, para problemáticas diferentes, y está dando buenos resultados. Entonces, tenemos ya varias unidades educativas que han solicitado nuestra presencia. En lo que queda de este cortito tiempo antes de la vacación, vamos a estar en algunos de ellos, pero para cualquier necesidad de que las familias, mamás, incluso consultas, se las puedan hacer a través de estas páginas. Para nosotros es importante, siempre hay personas y tenemos el personal necesario para poder responder y de alguna forma tener alguna presencia para todas aquellas personas, especialmente familias, que tienen algunas dudas, algunas consultas y que podríamos salvar de repente
algo que está sucediendo con algunos menores. Perfecto, gracias. Y cualquier dato adicional lo vamos a difundir también. Carola Raya, directora general de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, a quien le digo gracias, y gracias. Es un placer siempre tenerte en el programa. Y gracias, a usted, claro, que nos ha acompañado, le digo, nos vemos mañana a las 11. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos